Saludos, saludos, bienvenidos a Karin Natural, su canal variado. El día de hoy presentamos las tendencias de otoño e invierno. Empezamos por el cabello, chicas. Se mantienen lo que es los cortes rapados y los cortes rectos. Ya después estaremos dando más detalles de colores, formas. Y en lo que es calzado tenemos las botas, pero las botas largas. Las botas que son arriba de la rodilla, chicas. O las botas que son por el tobillo. Botas a media pierna, no. No he visto botas a media pierna en esta temporada. Entonces, son o bien largas arriba de la rodilla o las que son bien cortitas por el tobillo, chicas. Esas son las que están para esta temporada de otoño e invierno. En cuanto a colores, están los colores grises, el color gris o plata o plomo, como le dicen, ¿no? Ese color está también el color tierra o marrón o café, ¿no? Es el mismo color, pero los diferentes nombres. Y también, chicas, está el color verde olivo o verde oscuro o verde militar. Es un color verde oscurito que aquí los vamos a estar viendo en los outfits más adelante. Esos son los colores que están en esta temporada y los colores que se mantienen, como siempre, el negro, el blanco, el animal print, ¿no? Que esos son ya los colores neutros que están siempre, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar viendo en los outfits, chicas, de esos colores que les estoy mencionando. Si se dan cuenta, el color gris y el color tierra y el otro color que también lo acompaña, el verde olivo, son colores fríos, no son colores como que denotan un poquito de tristeza. Son, yo me atrevería a decir que son como colores de duelo esos. De pronto yo digo que los diseñadores pueden haber optado por estos colores debido a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? El mundo está de duelo, entonces estos son los colores que han optado los diseñadores este año. Estos colores, con estos colores ya terminamos el año. Estos ya son los colores que cierran ya el 2020, ¿no? Ya con estos terminamos. Ya saben, el color gris, el color tierra y el color verde olivo, los colores de temporada. Ahí ustedes los pueden intercambiar, ahí combinar con el negro, con el animal print, con el color blanco, para darle un poquito de vida. Yo diría también el color concho de vino, también lo estoy viendo bastante, el color concho de vino o color vino, como le dicen también, ¿no? Es el mismo, pero lo llaman de diferentes nombres. Entonces, eso es como para darle un poquito de vida a Lofi, ¿no? Que no se vea así tan apagado, tan tétrico, tan frío, ¿no? Lo podemos combinar. Y con el rojo también, ¿sí? ¿Por qué no? Ponerle un poquito de rojo como para no se vea tan así, tan de duelo, ¿no? Tan de duelo. Estos colores, yo me he quedado sorprendida este año, que sean los colores que han elegido los diseñadores para la mayoría de las prendas, ¿no? Yo digo, ¿por qué optaron estos colores así tan fríos, tan serios, tan? Pero analizando el asunto, es por lo que está ocurriendo en el mundo entero, chicas.
Bueno, ahí ya depende de nosotros cómo los querramos combinar, ¿no? Para darle un poquito de vida, ya digo, ponerle un color rojo, ponerle un poquito de animal print, ahí una cartera de animal print, una bufandita de animal print, algo ahí, ¿no? Como para darle más vida a esos colores, ¿no? Esos colores así tan apagados, les digo yo. Así que bueno, chicas, eso es lo que tenemos para la temporada. Ahí ya depende de cada una, ¿no? De cada una lo que elijan, lo que quieran hacer en sus outfits, ¿no? Miren, aquí está, por ejemplo, el que le digo animal print. Ahí está una bufandita ahí, o un pañuelón, ¿no? Para darle así, darles a los outfits un poquito de vida y que no se vea tan frío. Aquí está, por ejemplo, el color rojo, como les digo, también un poquito de rojo, ¿no? Ponerles, chicas, este es el color verde olivo, el verde olivo o verde militar, que también le llamamos, ¿no? También es un color así, el color tierra, aquí está también. Esos son los colores de la temporada, chicas. El color gris, que les digo que no me gusta mucho a mí ese color gris, pero sí tengo, por ahí voy a estar desempolvando unas falditas así, porque ya les digo que son colores muy fríos, el gris, el tierra, el verde olivo, ¿no? Son colores así. Pero chicas, ahí ya depende de cada una. La magia que le querramos poner en nuestros outfits, ¿no? Avivándolos con otros colores. Y recuerden, estas son ideas nomás que les damos. Y de ahí las que deciden son ustedes, chicas. Bueno, espero que les guste el video. Me dejan en los comentarios sus opiniones. Pero eso es lo que tenemos para temporada. Ya más adelante les estaré haciendo yo con cada color respectivamente, ¿no? Con el color outfit solo con colores plata, outfit solo con colores el verde olivo que está y el color tierra o color marrón. Ya estaré después haciendo con cada uno. En lo que es a cortes de cabello, igual también estaré haciendo con cada estilo que está, ¿no? en la temporada, que son los cortes bajitos, los rapados que le digo, los rectos, los escalonados y los respectivos tintes también, que es también en lo que es el cabello. Se mantiene el color platino o gris, como se le llama, ¿no? Bueno, chicas, me dejan sus comentarios. Si no están suscritas, las invito a que se suscriban. Es totalmente gratis. Dejen ahí sus comentarios de algo que deseen saber. Y encantadísima estaré contestando cada uno de sus comentarios, chicas. Millón gracias a cada una de ustedes. Bendiciones para todas. Y estaremos hasta una próxima, Dios mediante. Cuídense mucho, chicas. Bye bye. Hasta la próxima.